Hola, soy Andrea Vázquez, profesora del Departamento de Informática de la Universidad Santa María y te doy la bienvenida al taller de programación. En este taller revisaremos un extracto de la primera clase de programación, curso que es parte del primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Y el objetivo de esta clase es que comprendas por qué es necesario tener lenguajes de programación y explorar aquellas ideas que hacen tan poderosa la capacidad de programar. Verás que no es necesario tener experiencia previa programando para entender estos conceptos, y de hecho esa es la invitación que queremos hacerte en este taller. La carrera de Ingeniería Civil Informática te está esperando, incluso si nunca has programado antes. Lo que queremos acá son personas como tú que tengan ganas de cambiar el mundo a través de la computación. ¡Comencemos! El lenguaje humano nos permite comunicarnos, y es genial, pero tiene algunos problemas que hace necesario tener otro tipo de infraestructura para comunicarnos con los computadores. Hagamos un ejemplo para entender esta situación. Te voy a leer unas instrucciones para hacer un origami. Anda y busca algún papel cuadrado, alguna hoja de tamaño carta que tengas por ahí, e intenta seguir las instrucciones. No importa si no entiendes, haz lo que entiendas. Y si es necesario, anda pausando el video para poder hacer lo que yo te voy diciendo. Haz lo que entiendas, como sea que te salga. Y yo te diré al final cuál es la figura que debieras haber logrado. Van las instrucciones. Dobla dos veces por la mitad la hoja, juntando las puntas para marcar los pliegues. Dobla la punta de abajo hacia arriba, pero un poco más abajo del pliegue del medio. Luego, dobla esa misma punta hacia abajo. Dobla hacia atrás por las marcas de los primeros pliegues. Y luego las puntas, dóblalas nuevamente hacia afuera. ¿Qué te resultó? Acá están las instrucciones escritas. Y como ves acá, debería haberte resultado un pingüino. ¿Resultó? Probablemente no. ¿Y por qué crees que no? Si yo hablé en español, dije las instrucciones, todas las palabras tal cual, ¿cuál fue el problema? La verdad es que el lenguaje humano, si bien sirve para que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas y nuestras emociones, tiene una limitación y que a veces es poco preciso y da ambigüedades. Eso es genial porque nos permite hacer chistes. Sin embargo, a la hora de dar instrucciones, nos mete en problemas y hace que entendamos cosas distintas. Y eso hace que no sea un lenguaje adecuado para comunicarnos con los computadores. Es de ahí que nace la necesidad que usemos un lenguaje de programación específico que superan estos problemas de la precisión y la ambigüedad para poder darle instrucciones a los computadores y que entiendan exactamente lo que queremos decir. Existen muchos lenguajes de programación, pero en el curso nosotros comenzamos con un lenguaje que se llama Trinket, que es un lenguaje de programación por bloques, y lo utilizamos porque nos permite saltarnos algunas de las complejidades de los lenguajes de programación tradicionales y plasmar de forma más directa las ideas que puedas tener. El lenguaje de programación con el que comenzamos a trabajar se llama Trinket y puedes acceder a él desde tu navegador escribiendo trinket.io. No es necesario que descargues nada, puedes ejecutarlo directamente desde la página web. Te recomendamos, eso sí, que te crees una cuenta, puedes usar tu propio correo Gmail para que puedas ir guardando tu trabajo. Una vez hayas iniciado sesión en Trinket, tienes este menú donde le vas a decir quieres crear un nuevo Trinket y vas a usar la opción del lenguaje de programación por bloques. Acá va a abrir esta pantalla que tiene tres partes. Tiene la paleta de las instrucciones, aquí que es donde se van colocando los bloques, y el escenario, que es donde se va a ejecutar el código. Trinket usa la metáfora de una tortuga. Las tortugas son bien queridas en la informática en general, porque vienen como de los años 60, cuando comenzamos a trabajar la informática educativa, cuando queríamos enseñar a programar a través de estos robots. Y el primer robot que se hizo para enseñar a programar tenía forma de tortuga. Por eso es que acá se habla de turtle. Pero en fin, cuando va a ver Trinket, es un lenguaje de programación que tiene esta metáfora de la tortuga que va dibujando y hace más fácil, hace más visual el proceso de programación. Y por eso es que nosotros comenzamos con este en el curso de programación en la Universidad Santa María. Explorando este menú, vemos que acá en la primera parte de la paleta de instrucciones están todos los bloques que tienen que ver con mover a nuestra tortuga. Está en inglés, por lo tanto, aquellas personas que manejen ese idioma lo van a tener un poco más fácil
Sin embargo, la experiencia les puedo decir que incluso aquellos estudiantes negados para el inglés terminan hablando algo de inglés y entendiendo lo que tienen que hacer. Y eso es fundamental, ¿eh? En nuestra carrera es necesario saber inglés. Y la universidad les ofrece distintos cursos para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de aprender en el colegio puedan ponerse al día. Entonces van a aprender en realidad sí o sí, más lento, más rápido. En fin, entonces acá tenemos todos los bloques que nos permiten ir diseñando movimientos de nuestra tortuga, podemos tener colores y en fin. Aquí van a ir apareciendo distintas cosas que vamos a ir abarcando a medida que avancemos en el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a conocer a nuestra tortuga con este primer bloque, que lo tomo y lo arrastro acá al lienzo donde voy poniendo las instrucciones. Esto se lee mover hacia adelante por 10, que son 10 unidades que están definidas en Trinket. Le hago aquí correr y aparece mi tortuguita que se movió ahí apenitas 10 pasos. Si aquí yo le cambio, por ejemplo, voy a poner que sea 100 para ver que sea un poquito más grande la línea, vemos que hace este trazo. Como les dije, uno puede cambiarle aquí para que sea realmente una tortuga. Y para que esto ocurra, lo que yo hago es que puedo ir poniendo los bloques uno después de otro. Y las instrucciones estaría ejecutando de forma secuencial de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso, ¿cómo va a leer el computador la instrucción? Quiero poner forma de tortuga, mover hacia adelante 100 pasos, 100 unidades, ¿no? Y miren lo que va a pasar cuando corre el programa. Se cambió la figura de la tortuga y avanzó 100 pasos. Comencemos dibujando un cuadrado, por ejemplo. Si lo pensamos en español, ni siquiera en bloques, ¿qué es lo que tendría que hacer mi tortuga? Tendría que avanzar, después tendría que girar por 90 grados, ¿verdad? Volver a avanzar la misma cantidad de pasos, volver a girar, avanzar, girar y avanzar. Esto lo podemos acá buscar en los bloques de la tortuga. Tenemos el bloque de gira. Entonces, como les conté, uno va enganchando los bloques y las instrucciones se van ejecutando de arriba hacia abajo. Se pone la forma de tortuga. Avancé los 100 y giré 90 grados. Estas instrucciones se van a repetir. Y aquí le puedo decir que voy duplicando los bloques y vamos viendo qué pasa cada vez. Avanza, gira, todavía me faltan algunos bloques para completar mi cuadrado. Avanza, gira. Y me falta uno más. Y para que quede la misma posición donde partimos, tan, 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 y ahí está nuestro cuadrado. Podemos hacer cosas más chulas, seguir explorando aquí la paleta de instrucciones. Por ejemplo, tenemos color y podemos hacer que nuestra tortuga pinte el cuadrado. Para eso tenemos la opción Begin Fill, que esa voz fue al principio, que eso significa comenzar relleno. Y una vez que termine de dibujar, le decimos End Fill, terminar el relleno. Y acá le decimos Set Color To, que significa establecer el color A. Por defecto viene el rojo, pero si yo le hago clic, se me abre toda la paleta de colores y se le va a poner morado. Entonces, pone el color morado, empieza el relleno, y se dieron cuenta, también las líneas quedaron moradas. Y ahí recién lo pinta. Miremos un segundo nuestro código. Si nos damos cuenta, esto es como algo bien repetitivo, ¿no? Ignorando estas tres primeras líneas. Mover, girar, mover, girar, mover, girar, mover, girar. Este es un procedimiento que se repite 4 veces. Ah, podríamos repetir el código como lo estamos haciendo acá, pero esto a veces induce a errores. Si yo quisiera hacer alguna modificación, por ejemplo, en el tamaño de mi cuadrado, tendría que modificar todos estos bloques. Y de repente, si me equivoco y escribo un 0 de más, un 0 de menos, se me va a romper mi cuadrado. Por lo tanto, usualmente queremos evitar estas duplicaciones de código. Para eso tenemos los ciclos, o loops en inglés. Loop me permite repetir lo que hay adentro de esta boquita de código una cierta cantidad de veces. En este caso, vemos que estos dos bloques, mover y girar, se repiten una, dos, tres, 4 veces. Por lo tanto, en vez de escribirlos 4 veces, lo que yo puedo hacer es repetirlos 4 veces. Ojo que acá me está diciendo que falta una pieza. Repetir veces. Tengo que decirle cuántas veces quiero repetirlo, ¿no? Entonces aquí voy a Numbers y le puedo decir 4 veces. Corramos a ver qué pasa. Obtenemos el mismo resultado.
Le cambiaré el color para que veáis que no es trampa, digamos. Le ponemos naranjo, comenzar el relleno, forma de tortuga, repetir 4 veces, mover hacia adelante, girar, mover hacia adelante, girar. Y como les dije, esto me facilita los cambios, porque acá yo le puedo decir, ya, no quiero un cuadrado de 100, quiero un cuadrado de 200. Un cuadrado gigante, pero ahí está. Y lo pinta. Y con eso, bueno, como son menos códigos, menos bloques de código, es mucho más fácil hacer los cambios. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, no sé, un pentágono? ¿Cuál sería la forma que yo tengo que hacer un pentágono? Tratemos de recordarnos del colegio cuáles son las fórmulas para hacer estos polígonos regulares, ¿no? En el fondo, lo que yo tendría que hacer es lograr que mi tortuga gire y avance una cierta cantidad de veces para formar esta figura regular. Probemos. Voy a dejar esto acá simplemente para que también lo tengamos de referencia. Y acá de alguna forma yo voy a tener que repetir 5 veces y que el giro me permita tener esta figura cerrada. ¿De cuánto sería el ángulo que yo necesito que mi tortuga gire? Si lo pensamos, necesitamos que la tortuga vaya haciendo para que quede el pentágono, que sean 5 giros, ¿no? Entonces, al parecer, debieran ser 72. Probemos, total, si nos equivocamos gratis, podemos volver a intentarlo. Voy a sacar esto de acá, voy a sacar el relleno. Esta vez no quiero pintarlo. Le voy a decir que quiero hacer. Miren lo que va a pasar: va a hacer primero el de 5 y después hacer el de 4. Hoy me quedo gigante, voy a tener que achicarlo claramente porque no vemos. Pero ahí está el cuadrado, ya hizo el pentágono al parecer, lo hizo gigante, no, ya va a ser más chico, lo voy a hacer de 70, veamos qué pasa. Ahí está, mi pentágono y hizo el cuadrado después porque, como dijimos, hizo primero el código de arriba y después hizo el código de abajo. Yo puedo hacer que mi tortuga se mueva. De hecho, aquí tengo en los bloques, este bloque Go To hace que mi tortuga se desplace. Algo importante es que este escenario de acá es como un plano cartesiano. El centro es el 0, 0. Hacia arriba y hacia la derecha son coordenadas positivas y abajo hacia la izquierda son negativas. Entonces con eso yo puedo hacer que mi tortuga se mueva y evitar que me queden las dos figuras una sobre la otra. Sin embargo, quiero ahora que se fijen un momento acá en la relación que se está formando cuando yo quiero hacer un cuadrado, cuando quiero hacer un pentágono, ¿no? 5 veces muevo, da lo mismo, el tamaño que yo quiera y giro 72. 4 veces el tamaño que yo quiera y giro 90. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de veces o la cantidad de lados y el ángulo de giro? 4 por 90 son 360, 5 por 72 son 360. Entonces podemos generalizar una fórmula para dibujar cualquier polígono regular de cualquier tamaño que yo después vaya definiendo y le digo, si yo quiero una figura del n lados, lo que tengo que lograr es que mi tortuga gire en un ángulo de 360 dividido n. Y eso lo podemos generalizar para evitar tener que repetir este código para cada una de las figuras que yo quiera, hacer un dodecágono o cualquier cosa, y puedo hacerlo del lado n. Y ahí vamos viendo cómo esa capacidad de la programación, en que yo tengo un solo código, que si lo pienso de forma astuta, puede servir para cualquier tipo de situación. No tengo que programar para todos los casos posibles, sino que encontré una regla que soy capaz de generalizar. La programo y la tengo lista para cualquier situación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta situación de que una figura de n lados y que el giro sea 360 dividido n? Ahora tenemos que ver otro concepto de programación, que son las variables. Las variables son unas cajas con etiqueta que tienen valores distintos. Son similares a las variables en matemática, en el sentido que son espacios que van tomando ciertos valores. Pero a diferencia de las variables matemáticas que tienen un valor fijo, yo despejo la ecuación, los valores de las variables pueden ir cambiando a medida que yo voy trabajando en mi programa. Esto puede sonar un poco confuso, pero veámoslo en acción. Voy a crear una cajita, ¿cierto? Que se va a llamar lados, que va a representar la cantidad de lados que yo quiero que tenga mi figura. Y por ejemplo, le voy a decir que quiero que tenga, no sé, 6 lados. Entonces voy a guardar en esta cajita que yo llamé lados el número 6. Y voy a generalizar esta fórmula que acabamos de crear para que en vez de tener un número fijo 5, hable de lados.
cosa que si lados cambia de valor, la fórmula igual funcione. Entonces me voy a echar esto de acá, me voy a echar esto de acá, y le voy a decir, quiero que repitas lados veces, donde lados va a tomar el valor que yo le dé acá previamente, a base, el tamaño no lo defino, solo tengo así escrito nomás 70, 100, ¿no? Pero el giro es la relación que encontramos, ¿no? Que era 360 dividido lados. Entonces aquí le voy a decir, lados. Entonces, fijémonos ahora. Me quedó mi hexágono. Si yo aquí le pongo 12, me queda un dodecágono, ¿se llama? Le pongo 3, un triángulo. Entonces, se dan cuenta cómo encontramos la regla, la generalizamos y utilizamos esta nueva idea de la programación, que son las variables, para poder hacer que este algoritmo, que servía para ciertos casos particulares, ahora nos sirve para casos generales. Ya, obvio que igual hasta ahora es como fome, porque yo misma, como programadora, estoy escribiendo los números. Bueno, Trinket también tiene la opción de incorporar interacción de usuario para que le preguntemos a la persona cuántos lados quiere su figura. Entonces, en vez de yo escribirlo directamente, le puedo hacer, preguntemos a la persona cuántos lados quiere. Para eso nos vamos a texto. Ya esto es un poquito más difícil en el inglés, ¿no? Prompt for text with message. Entonces aquí le vamos a decir pedir un número, porque creo que es la persona que me diga la cantidad de lados, con un mensaje. ¿Cuántos lados? Entonces ahora fíjense lo que va a ocurrir cuando yo ejecute el programa. Me aparece acá una nueva ventanita que está esperando que la persona escriba. Entonces aquí yo voy a ingresar con mi teclado 9, aprieto el Enter, y ese 9 se guarda en mi cajita lados y toma el valor para ejecutar el código. ¡Qué interesante! Hicimos en estos escasos minutos un programa que le pide a la persona un valor y puede generar cualquier polígono regular de en el lado según lo que ingrese la persona. Hay varios desafíos acá que se pueden extender. Podemos hacer que la figura se rellene con algún color. Podemos hacer que la persona, aparte de decirnos la cantidad de lados, nos diga el tamaño que quiere la figura. Podemos hacer que esto se desplace. Con esto que les dije, el go-to, para que vaya a distintas partes del plano. Las posibilidades son múltiples. ¿Y cuánto tiempo llevamos trabajando juntos? Así que bueno, esto es simplemente para que se vayan con el saborcito de lo que hacemos en la primera clase de programación. Que salir al tiro con herramientas súper prácticas para sorprender a sus amistades y familiares. Y sobre todo que sean con la alegría que nos da a nosotros compartir con ustedes esta herramienta que nos permite una nueva forma de expresión, ¿no? De solucionar problemas. Así que la invitación es esa, los estamos esperando en el curso de programación, y ojalá nos veamos el próximo año cuando entre Ingeniería Civil Informática en la Universidad Santa María. Nos vemos.